que digo, nada, 50.000, 30.000, no sé qué tal, ¿no? Es como, bien, bueno, no sé, y te da un poco de... Sí. Es como cuando vas a la tienda y te están acosando igual, ¿no? Te están pendientes de ti. Uh-huh. Entonces no lo disfrutas, yo creo, ¿no? Porque es un poco el miedo de la gente a entrar. Mi impresión, ¿eh? Es algo con lo que tienen que luchar los baristas. O sea, yo cada vez que hablo con ellos, con los que están en el muelle Manzano, siempre lo mismo, siempre dicen eso. O sea, porque dicen, nosotros queremos que entre la gente. Y dicen, ahora, por épocas, dicen, pues tenemos la puerta abierta, un caga frío, porque así la gente va a tomar. Y no son así, o sea, ya porque dicen, si nos da igual, si no es que queramos que entren para que compren o para lo que sea, no, es porque es, a ellos les gusta lo que hacen y entonces nos gusta compartirlo, ¿no? Y entonces es eso. Y claro, sí es verdad que puede haber, hay cierto tipo de barreras que sí te pueden dar un poquito más preparado. Pero esos también están en datos de dentro. Sí, sí, todos. Todos están en datos de dentro. Eso es el que no es Es como cuando estás mirando algo de ropa y en ese momento no estás usando nada concreto y te dicen, le puedo ayudar a poner. Pero sí. No solo estoy mirando y te viene otro seguido. Le puedo ayudar a que no solo estoy mirando. Es como que sientes obligado a comprar algo o ya estoy robando el tiempo, ¿no? No, ahora nosotros acá, por ejemplo, no. Obviamente siempre te encanta que te cumplen, ¿no? Pero no es el leitmotiv. Pero sí, siempre tenemos una persona que sabe, ¿no? Tenemos un texto de sala que se pueden llevar, a veces nos olvidamos de imprimir, pero solemos tenerlo. Y por otro lado, también nos interesa que puedan entender, que se puedan sensibilizar, porque sí es cierto que hay una labor comercial dentro de lo que es la galería, pero también hay una labor de difusión, ¿no? Del trabajo de un artista. Y es importante, ¿no? O sea, entonces nosotros siempre tenemos acá una persona que últimamente venía siendo mi hermano, que bueno, que está durante el proceso del montaje, que habla con el artista, que está cuando se lo entrevista al artista, y que les puede contar, ¿no? Y que su trabajo es contarles un cuento, que en definitiva es una cosa como muy primaria y muy linda, ¿no? Poder entrar y contarles un cuento no desde un lugar catedrático, sino desde un lugar humano, desde un lugar de técnica, decir, bueno, mira, está usando este tipo de lanas, o este tipo de tejidos, o si era cerámica, como tuvimos a hablar de Dios antes, bueno, esto tiene tantas cocciones, y para que no tenga brillo, lo hizo de esta manera, y para que tenga esta porosidad, lo hizo de otra manera. No, es aprender. Y también a conectar, ¿no? A conectar, que en este momento creo que no nos viene nada mal. Sí, yo sí me da tomar un minuto. ¿Abro otra? Sí. No, además no solo tenemos que marchar, o sea, como tenemos todavía cosas. Sí, mira. Y luego ellos tendrán algo que hacer a las dos, y esto se supone que acaba a las dos, o sea, que no vamos aquí a la...